los años que lleva intentándolo hacer, que lo está haciendo ya como hermandad de penitencia, ha tenido problemas ya varios años, problemas con la lluvia. Bueno, aquí está el paso de misterio de la hermandad del Polígono San Pablo, el paso de misterio que preside el señor cautivo rescatado a los sones de la banda de las Tres Caídas de Triana. Vamos a escucharlo. Se va un poquito más, bueno, se van, bueno. Vamos a echarle caza, artista. Vamos a alargar un poquito más el paso. Vamos a alargar un poquito más el paso. Que no pudiera realizar su estación. Va por ello. ¡Dos por igual, valiente! Va por ello, ¡Hace! Thank you.
Vamos a echarle caza, ¡lista! Izquierda atrás, más poco a poco ahí delante, Joaquín. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. Este paso de misterio de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado representa uno de los juicios a los que fue sometido Jesús. Concretamente el juicio político. Herodes lo que hace, manda poner a Jesús la túnica morada, típica de los reyes, para mofarse de él. El misterio fue realizado completamente, como ustedes saben, por Luis Álvarez Duarte. Es uno de los conjuntos más logrados de cuantos se han tallado en las últimas décadas en Sevilla. Y está aquí, presentándose en la Plaza de la Campana. Hemos escuchado sones trianeros de la banda de las Tres Caídas, hemos escuchado Silencio Blanco y Cautivo de un barrio. Seguimos escuchando y sintiendo al cautivo del pueblo de San Pablo en la Plaza de la Campana. ¡Gracias!
de llamarte, corazón. Adelante, Joaquín, y siempre de frente, siempre de frente, siempre ganándole, mi hermano. Bueno, Joaquín, más poco a poco ya. Aquí un poquito, mi hermano. Un poquito más, Joaquín, la derecha adelante, corazón. Bueno, Joaquín.